Vecinos de la colonia Bellavista levantaron la voz para reclamar la irresponsable incompetencia que ha demostrado los elementos de la policía estatal, al asegurar que desde la llegada del mando único a Salamanca, los delitos se han incrementado en la zona comercial de Tenistepec, por las evasivas y justificaciones para no intervenir y capturar a delincuentes. Muchísima la inseguridad. Somos puros comerciantes, pero estamos solos realmente. No nos apoya la policía, entonces pues vamos a ver los vecinos a reunirnos y pues a solicitar, no sé, información, lo que sea necesario. Comenta que el actuar de los elementos es como si no estuvieran preparados. No, dice, mismo el PG nos dijeron que no están preparados, que ellos no tienen ni siquiera el conocimiento de las palabras, de los términos, qué significan. Entonces, y así, literal, pasaron y dijeron que no nos pueden agarrar ellos. Entonces, ¿quién? Si no son ellos, ¿quién nos va a agarrar? ¿Quién va a estar entonces aquí dando la cara? Para la inseguridad, es muchísima la inseguridad. A horas muy tempranas, 4 de la tarde, se han robado coches aquí enfrente, en día. Mientras que agentes periciales de la Unidad de Investigación de Robo a Casa Habitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaban investigaciones del último robo a un comercio, un grupo de vecinos y comerciantes reunidos en la esquina de las calles Tenistepec y Azcapotzalco exigieron acciones y respuestas reales para combatir la inseguridad. Hay mucha inseguridad, hay muchos asaltos, tanto a transeúntes como a negocios, principalmente a negocios debido a que es a una zona comercial importante en la ciudad. Entonces, en mi caso particular, me han robado de aquí afuera, de mi negocio, una motocicleta en 2 ocasiones. Entonces, pues, es un punto que no se ha podido mejorar, no se ha hecho nada. José Sarabia, comerciante afectado ya varias veces en su patrimonio, urgió a la autoridad policial haga su trabajo para detener los robos, asaltos e infinidad de ilícitos. Soy propietario del que acaban de robar hoy en la mañana. Y del otro, de aquel lado, nos robaron hace, bueno, tengo otro local para aquel lado, y nos robaron hace como 2 meses. Uh-huh. Y a las 9 de la noche, de mi camioneta, me la robaron también hace, el 1 de septiembre, no, el 15 de septiembre me la robaron. Y como a la semana, otra locataria de allá, le robaron la batería también. En la noche, a las 8 de la noche. Así es. Ante la inseguridad como nunca antes vista en esta zona comercial, cuestionó el incomprensible actuar de policías, que ni siquiera son para apoyar a ciudadanos que arriesgan su integridad al perseguir y someter a delincuentes. Es la que ha estado y le dice que agarren a los, ¿cómo se llama? A los delincuentes, porque los ven que están saliendo con bolsas y los policías dicen que no los pueden agarrar, que porque no les corresponde, que ellos son solo de, ¿cómo se llama? Seguridad pública, pero que no les corresponde, o se hacen los que van a levantar el reporte cuando ven que van saliendo con bolsas los delincuentes. De hecho, pasó eso el 1 de enero y hoy en la madrugada también pasó lo mismo. Llega la policía, sí se acerca, pero no actúan. Desesperados y molestos, exigieron explicaciones por la forma como se está desempeñando la policía estatal, por lo que buscarán acercamiento con las autoridades, así como otras medidas que planean implementar, entre ellas la autoprotección, para compensar un poco la labor que han dejado de hacer el mando único en Salamanca. Con información e imágenes de Josefina Montecillos de El Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.